Del día lunes, ¿no? Donde ha sido extensa en materia de información para nuestro medio. Una importante reunión se llevó a cabo en la municipalidad de nuestra ciudad, donde el intendente junto al presidente de CESPAL y vecino del barrio de Don Pablo estuvieron reunidos con la finalidad, en este caso por parte de los vecinos, la inquietud del tema de poder tener el gas. También sobre el área de cloacas también se habló sobre ese tema, si bien es cierto que en esta parte hay que esperar. Y otro de los temas que también tiene que ver con el barrio Don Pablo, uno de los barrios que también va creciendo, es la posibilidad de tener su centro vecinal también. Bueno, sobre estos temas, el tema del gas, el tema cloacas, pudimos dialogar con el vecino del barrio Don Pablo, pudimos dialogar con el intendente municipal, pudimos dialogar también con el presidente de la CESPAL, y le dejamos las notas que registramos en la tarde de este lunes, prácticamente al cierre de nuestra redacción. Escuchamos entonces a los protagonistas. Bien, tenemos la posibilidad de estar con el intendente Gustavo Ariel Benedetti. Antes que nada, intendente, buenas tardes, y un poco conocer de la importante reunión que se llevó a cabo. Sí, Fernando, buenas tardes, gracias por estar. Sabemos que son tiempos difíciles de convocar a los medios, uno no quiere dejar afuera a nadie, pero bueno, vos sos uno de los que está siempre recorriendo y un poco al tanto de las distintas actividades que se realizan, que se sigue realizando la gestión, a veces con números reducidos. Hoy recibimos a tres vecinos del barrio Don Pablo que están interesados en la obra de gas, teniendo en cuenta que se ha habilitado el servicio de gas natural para la ciudad y que entre uno de los lugares, es decir, de las últimas poblaciones que hemos tenido, las partes pobladas o que se han hecho loteo, ha quedado fuera de lo que tiene que ver con los últimos años, donde no había posibilidad de hacer obra ni de adherir a la red del gas natural. Ahora sí la tenemos, entonces un grupo de vecinos que, bueno, que se está reuniendo a través de los grupos tratando de llevar adelante esta obra. También hay una disposición de Ecogas que limita a la cooperativa para hacer la obra, como se ha hecho normalmente siempre. Plantean que el prestador del servicio no puede ser artiparte el que realice la obra. Entonces esto pone en discusión o en debate o en análisis otras cuestiones, que cómo hacemos la obra, con una empresa privada de afuera, con una empresa privada municipal del estado de Rodito, con agrupamiento de los vecinos, es decir, que puede ser otra alternativa a través de un centro vecinal, a través de una cooperativa de trabajo. Bueno, este es un poco el planteamiento, pero como primer medida ellos se llevan hoy el compromiso del municipio que vamos a acompañar a la creación de un centro vecinal para ese barrio, teniendo en cuenta que hay 500 lotes ya ejecutados, que hay el 70% está habitado, y después hay 600 lotes que han salido a la venta. Entonces hacen una población sumamente importante para el sector sur, en el cual también hemos dado el compromiso con la CESPAL, que fueron parte hoy, los hemos invitado a la autoridad de la CESPAL, que también han sido parte. La red troncal de cloacas va a pasar por la última calle, que es la de Desviante, entonces también abre la puerta a la obra de cloacas, que esa obra sí la vamos a realizar municipio y cooperativa en conjunto, pero que el gas natural, por una disposición, la obra se tiene que realizar a través de otro mecanismo, que no sea el de la cooperativa. El tema central es el financiamiento. El financiamiento es clave en esta etapa, en estos tiempos, porque más allá de que hay disponibilidad, es decir, de la gente o disposición de la gente de pagar, son contados, son muy pocos los que pueden afrontar el total de la obra. Entonces, es decir, el financiamiento es otro de los puntos que se han analizado. Y bueno, el grupo de personas que está trabajando hoy se lleva el compromiso de la municipalidad y de la cooperativa de que vamos a acompañar esta iniciativa y hasta el final, hasta poder concretar la obra, convencido de que los vecinos son parte del gobierno y que cada uno como vecino, recién cuando agradecían decir por recibirlo, es lo que corresponde y es lo que nosotros sentimos también. Y bueno, creo que iniciamos hoy con esta reunión, se da un puntapié importante para destrabar una situación que es una demanda de un barrio para tener el gas natural, que está peleando para tener el gas natural. Y así lo queremos hacer con cada uno de los sectores, teniendo en cuenta la demanda y la necesidad de cada sector. Hablamos del barrio Don Pablo y hablamos de su crecimiento y también de, si bien es cierto, estamos hablando de la parte de los servicios, también surgió en la conversación
la parte social, la parte recreativa, porque se habló del centro vecinal, ¿no? Por eso, el centro vecinal es la institución barrial que ayuda al municipio, sí, o el brazo del municipio, que ayuda a gobernar y ayuda a mejorar la calidad de vida de cada uno de los sectores de la ciudad. Es decir, nosotros tenemos centros vecinales que son importantes y otros que están en una etapa intermedia donde la pandemia o estas situaciones no hemos podido realizar el proyecto que queríamos de regularizar y de normalizar para que el centro vecinal sea un brazo del gobierno, pero que seguramente una vez terminada toda esta situación sanitaria lo vamos a estar resolviendo. Que un grupo de vecinos tenga esta decisión para nosotros, para cualquier estado, es muy importante porque son vecinos que se quieren comprometer a mejorar su sector. En ese sector el municipio dispone de importantes espacios, es decir, a futuro, de espacios verdes, de espacios públicos, para poder trabajar sobre la educación. Es un lugar que a futuro tiene que tener una escuela, es un lugar donde hay que fortalecer el tema de las actividades deportivas, es decir, hoy se está trabajando en conjunto con los propietarios del loteo en lo que es forestación, es uno de los sectores donde va a tener el cordón sur de la forestación, y bueno, y que también el trabajo en conjunto, es decir, el aporte del privado y el público, el trabajo en conjunto, tiene que hacer beneficio a los vecinos. Y eso, yo creo que cuando se plantean este tipo de iniciativas que tienen que ver con los vecinos y que tienen que ver con mejorar cada sector de la ciudad, el gobierno tiene que estar presente. Y eso es lo que queremos hacer y es lo que estamos haciendo. Bueno, presidente, ¿motivo de la reunión de hoy? Bueno, una inquietud de gente del barrio Don Pablo, bueno, está averiguando por el tema de gas natural y cloacas. Así que bueno, estuvimos explicándole un poquito los pasos a seguir, la parte que tienen que hacer ellos en principio, y bueno, gracias a Dios todo bien, che. Así que esperemos que pueda llevarse a cabo. Primero el tema del gas natural, tienen que pedir la factibilidad de recibir el gas, y bueno, y las cloacas, hay que esperar que se termine la parte troncal que está haciendo esta empresa y después ver la parte nuestra que sería la de la cooperativa, ¿no? Digamos que dentro de todas una de las prioridades tiene que ver con el gas. Sí, primero la prioridad de ellos es el gas y después el tema de las cloacas. Bueno, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Gastón, un poco el motivo de la reunión de hoy. La reunión de hoy prácticamente es justamente el tema del gas natural en el barrio Don Pablo. Esto viene de una iniciativa que sabemos, como los lotes nuevos se están vendiendo con gas natural, con la obra de gas natural, el resto de los vecinos que ya estamos viviendo ahí queríamos ver qué posibilidades de anexarnos a la obra. Y bueno, vinimos a plantear nuestra inquietud y ver la posibilidad de cómo hacerlo. Y acá nos han planteado ciertas cosas y la verdad que estamos encaminados y queremos ver cómo darle forma para que tengamos gas natural todos los vecinos. O sea, se van muy conformes con la reunión de... Sí, nos vamos conformes y con pautas y requisitos a seguir. Y bueno, en base a eso veremos cómo el futuro nos deparará. Otra de las cosas importantes tiene que ver con el barrio, el sector y la posibilidad de armar un centro vecinal. Sí. Justamente, planteamos tres temas, el centro vecinal, el tema este del gas natural y el tema de las cloacas. Fueron preguntas que teníamos entre todos los vecinos, y bueno, el tema de cloacas ya se está haciendo la troncal, a su debido tiempo vendrá. Gas natural, lo que te comenté recién, y lo que es el centro vecinal es para darle un poco de formalidad a todo esto, a la gente del barrio para justamente... pueden caminar todo sobre una persona jurídica para transmitírselo a la municipalidad. Por ahí para lo que significa el barrio también, ¿no? Sí. Porque no es un barrio pequeño, es un barrio que va ganando también en cantidad de vecinos. Es un barrio grande ya. Nosotros calculamos que somos unas 500 personas más o menos que estamos viviendo ahí en el barrio, que son propietarios de distintos lotes, y bueno, es que todos tengamos los servicios que nos merecen. Gastón, ¿cómo ha quedado en materia de próximas reuniones? Vamos a avanzar con el tema del barrio, de lo que es el centro vecinal. Después de eso, gestionar lo que es la factibilidad con la CESPAL a través del ingeniero Sola. Nos van a dar la factibilidad. De ahí en más, se cotizará alguna empresa y se empezará a averiguar cómo seguimos con respecto a crear un fondo o no. Pero eso es mucho más adelante. Primero vamos por la factibilidad.
Gastón, como siempre, gracias. No, muchas gracias a vos.